a Más Back. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de recibirlos en este panel sobre un tema que ha causado mucha polémica. Agradezco mucho a todos los que nos acompañan, agentes asociados, que nos acompañan, algunos agentes aún no asociados de AmasFac. Bienvenidos todos. Y bueno, este es un tema que ha causado mucha polémica. Es un tema importante para nosotros. Consideramos que sí hay puntos que tenemos que aclarar, y para eso hemos reunido a este grupo de expertos, agentes, abogados, algunos asociados, de los cuales quiero brevemente dar una semblanza, no sin antes darles las gracias por su tiempo a todos. Y bueno, si me permiten, voy a ser muy breve, voy a leer un resumen de sus principales experiencias para posteriormente dar el paso a nuestro moderador, licenciado Antonio Murguía. Así que brevemente les comento, tenemos como nuestro invitado al licenciado Eduardo Rodríguez Hernández. Él tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogado en el despacho, ha sido abogado en despachos jurídicos con cargos gerenciales dentro del sector privado. En la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas laboró durante 24 años, expositor sobre la materia de seguros en diversos eventos organizados por diversas instituciones y fundador del despacho jurídico ELAAA, Abogados y Consultores SC. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. En siguiente punto, quiero presentarles una semblanza muy breve del licenciado Antonio Murguía Pozzi. El licenciado es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, con una maestría en Economía por el IESE. Tiene cursos de alta dirección por la Universidad de Harvard. Ha sido profesor de seguros y de fianzas en la Universidad Panamericana y en el Tecnológico de Monterrey. Preside el Consejo de Reúne, agente de seguros y fianzas. Y es director general de Río, intermediario de Reaseguro, director general de Seguros Latinoamérica. Fue director general de Transprotección. Trabajó en Seguros Comercial América y en ING. Muchísima experiencia acumulada del licenciado Toño Murguía. Muchas gracias, Toño. Gerardo de la Garza Ramírez. Gerardo tiene una ingeniería química por la Universidad Iberoamericana, maestría en Administración de Riesgos y Seguros por el ITAM, Master Entrepreneur Program por el MIT y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección, el programa AD2. Es presidente de AmasFac en Querétaro, sección Querétaro, y comité de seguro, es presidente del Comité de Seguro de Responsabilidad Civil de Agentes. Expositor también dentro de la Semana Nacional de la Previsión. Es director general y presidente del Consejo en DLG, Agente de Seguros y Fianzas, y en MI, Agente de Seguros y de Fianzas SACD. Ha sido entusiasta organizador y líder en diversas causas sociales, y recientemente publicó su libro El ABC de los Seguros para Pymes, de Editorial Porrúa. Muy buen libro, por cierto, Gerardo. Muchas gracias. Y en último lugar, pero no menos importante, y con un agradecimiento especial a Oscar, porque se encuentra al otro lado del mundo y está en la madrugada ahora, tenemos a Oscar González Plans, agente de seguros y fianzas, con 50 años de experiencia, con estudios especializados en administración de seguros en la Universidad de las Américas y especialista en programas para grandes cadenas hoteleras. Fundador de GPA Consultores, socio fundador, presidente y consejero de AmasFac Cancún, dos veces vicepresidente nacional de personas físicas, miembro del Comité de Riesgos Catastróficos y del Comité de Daños del Consejo Directivo Nacional. Ha obtenido la medalla de la Orden al Mérito. Y yo quiero a los cuatro darles las gracias por su participación. Son reconocidos en nuestro sector, son exitosos, son muy estudiosos
y por eso los hemos invitado para que nos ayuden a dejar bien claro de qué trata esta jurisprudencia y qué es lo que tenemos que hacer nosotros los agentes para protegernos y proteger a nuestros asegurados. Muchas gracias a los que nos acompañan, muchas gracias a nuestros expositores. Y Toño, te cedo la palabra, por favor, para que nos ayudes a llevar este evento. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la ocasión. Me parece que este es un evento, como todos los de AMASFAC, con alto valor agregado, altísimo valor agregado, que espero que todos nuestros asociados encuentren algo diferente, algo que les aporte para su desarrollo profesional en el mismo. A nombre del comité jurídico que yo presido, pues estamos organizando este evento como consecuencia de una publicación que hizo el 20 de agosto de 2021 la Suprema Corte de Justicia en el Semanario Judicial de la Federación. Una tesis jurisprudencial que es tan sencilla como lo que dice la diapositiva. El contrato de seguros, el pago extemporáneo de la prima de seguros no rehuido inmediatamente por la aseguradora, constituye un convenio nulo en términos de lo previsto en el artículo 41 de la ley relativa. Así de simple, muchas veces yo creo que pareciera, cuando vemos una cosa así tan sencilla que dictó la Corte, pues ese es el texto, y luego vienen una serie de anexos y explicaciones, razonamientos, pero lo mismo cuando se lee totalmente y cuando se analiza, se puede ver que tiene una serie de impactos muy interesantes. Déjenme hacer una, conforme esta tesis, cualquier pago extemporáneo de una prima de seguros que no haya sido rehuido, va a constituir un convenio nulo, lo repito. ¿Qué es y cómo se crea la jurisprudencia? Yo me gustaría empezar por algo que muchos de ustedes conocen, pero muchos otros les resulta útil recordarlo. Y la jurisprudencia no es sino un conjunto de principios, un conjunto de razonamientos y criterios que los jueces, los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar una norma jurídica. Las resoluciones que dice la Corte constituyen jurisprudencia siempre y cuando lo resuelvan de manera reiterada y continua durante 5 veces. 5 sentencias ejecutorias no interrumpidas. Y también la jurisprudencia se crea cuando existen 2 criterios diferentes en distintos tribunales y entonces la Corte tiene que salir para dirimir esa controversia, para resolver cuál de esos jueces o de esos tribunales tiene la razón. Este es el caso que nos ocupa. 2 distintos tribunales colegiados tuvieron una interpretación diferente de lo que es dieron una sentencia en sentido contrario y la Corte decidió entonces atraer el caso. El caso tiene su origen desde 1993, cuando en junio del 93 un asegurado adquirió su póliza de tractocamiones. Y en esta póliza, pues no la pagó. Y entonces, pues después de algunos meses realizó su primer pago. Yo creo que para muchos esta práctica sigue subsistiendo, de que llegue el asegurado y deposita. Y entonces, en el mes de septiembre hizo este pago parcial y la aseguradora le entregó un recibo. En el mes de enero del 94, su tractocamión tuvo un siniestro, ya se pueden imaginar. Y ese mismo día el cliente, el asegurado, salió corriendo y pagó el resto que le faltaba de la prima. En agosto de ese año, 94, el asegurado demandó al asegurador. Y lo demandó diciendo que cuando le aceptaron el pago ya había habido un nuevo contrato y que solicitaba que la aseguradora le emitiese una nueva póliza. El tribunal que conoció el asunto resolvió que el asegurado no probó la acción y se absolvió a la aseguradora del pago de lo demandado. El asunto continuó por diversas instancias, elevándose a los tribunales,
hasta que después de un amparo surgió esto que le llamo yo la contradicción de tesis, y con base en eso la Corte emitió esa jurisprudencia que acabo yo de mencionarles, de leerles, para unificar los criterios. Pues la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Omar. Recordemos brevemente, porque el objetivo de esta plática es para agentes que trabajamos y vendemos seguros, ¿no? No es para abogados, ¿no? Pero vale la pena recordar estos dos artículos, el 40 y el 41. El 40, que dice que si la prima no hubiera sido pagada en los casos de pago en parcialidades dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las 12 horas del último día de ese plazo. En caso de que no se haya convenido el término, se aplicará el plazo de 30 días. El siguiente párrafo, que no es aplicable, que habla de los seguros obligatorios, y el artículo 41 dice, será nulo cualquier convenio que pretenda privar de sus efectos a las disposiciones del artículo anterior. Y después del análisis de esto, se ve dos temas que vale la pena recordar. Uno, que el plazo de gracia lo fijan las partes. O sea, el plazo de gracia, la costumbre es que sea de 30 días, pero no necesariamente tiene que ser de 30 días. Recuérdenlo, porque muchas veces hasta nosotros los agentes decimos, no, tenemos 30 días. No, hay que ver cuál es el plazo que da la compañía, tanto para los plazos iniciales como para los pagos subsecuentes en el caso de pagos parciales. Muchos de nuestros clientes, mucho ojo con este tema, acostumbran a liquidar de manera extemporánea sus pólizas, y esto es lo que enciende el foco rojo y da motivo a esta plática. Algunos sé que lo hacen por ignorancia, tienen la creencia de que siempre hay 30 días, falsa creencia. Otros lo hacen pues porque consideran que las aseguradoras nunca les van a devolver el dinero y que prefieren quedarse el dinero y rehabilitar, también falsa creencia. Y otros lo hacen porque sinceramente los agentes son permisivos y saben que en la costumbre pueden ellos conseguir alguna situación. Siguiente. Diapositiva, por favor. El tema ha dado mucho, y como decía Alejandro Sobera, nuestro presidente, y ven ustedes algunas reacciones que han dado hasta hoy en día las instituciones. Y no pongo ni el nombre de las compañías, pero en pocas palabras, si ustedes ven, dicen que prácticamente en pocas palabras dicen que la jurisprudencia no tiene mayores consecuencias. La compañía B dice, este criterio no implica cambio alguno en nuestra operación. La compañía C dice, nuestras pólizas ya incluyen una cláusula de rehabilitación por pago extemporáneo, por lo cual lo publicado no nos afecta el proceso. La compañía D dice, se mantienen los mismos términos y continuamos operando. Conforme avancemos en esta plática y conforme analicemos por medio de los expertos aquí presentes las consecuencias a que da lugar el pago extemporáneo, cada uno de ustedes podrá sacar su propia conclusión sobre el tema y decir si efectivamente pasa algo o si puede pasar algo, o si efectivamente no pasa nada. Siguiente, por favor. Quienes nos hemos reunido, como mencionó Alejandro, pues es un grupo de conocedores, de los cuales realmente somos dos los abogados que vamos a tratar primeramente el tema, que es Eduardo Rodríguez y yo, y posteriormente Gerardo de la Garza y Óscar González Plans nos van a tratar el tema desde un punto de vista práctico. Este es un evento no para abogados, sino para agentes de seguros, y por eso quisimos darle este enfoque. Estoy seguro que con este enfoque todos nos veremos beneficiados. Buscamos con esto que todos conozcamos y analicemos el contenido de la tesis, compartir con todos ustedes las implicaciones de la misma en los distintos ramos en que operamos
y darles a todos ustedes recomendaciones específicas para el diseño, el desempeño de nuestra actividad. Por mi parte, esta es mi introducción, únicamente para efectos de coordinación. Quisiera pedirles a todos que sus preguntas nos las hagan llegar por esta vía, por el preguntas y respuestas, para que al final, después de escuchar las pláticas de todos, podamos darles respuesta a las más importantes. Yo iré aquí revisándolas, agrupándolas y canalizándolas a cada uno de los distintos expositores. Y bueno, sin más por el momento, Eduardo, buenas tardes. Te paso la palabra, bienvenido. Gracias, Toño. Buenas tardes, amigos. Primero, un agradecimiento por invitar a su servidor a tener este ejercicio, que creo que es muy importante. No sin antes saludar a nuestros amigos de la Ciudad de México y de aquellos estados que se asustaron el día de ayer con tremendo temblor. Pero aquí estamos nosotros firmes tratando de darle un poquito de claridad a esto, que bueno, para mi gusto, y como bien dice Toño, pues no es un foro de abogados. Sabemos, y yo tengo evidencia plena al haber sido quien otorgaba credenciales de autorización a los agentes, que la mayoría no son abogados, ¿no? Aunque es una disciplina que me tocó ver que hay de todas las profesiones, pero pues abogados realmente son muy pocos los que hay como agentes de seguros. Entonces, aunque el término de jurisprudencia es muy escuchado, pues valdrá abundar a lo que dijo Toño, pues que la jurisprudencia no es otra cosa que la interpretación de la ley, ¿no? Que emana de las ejecutorias, la que son las sentencias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los plenos, de las salas, o inclusive a través de los tribunales colegiados de circuito. Y que generalmente todos los tribunales de México toman en cuenta al momento de resolver un conflicto. Siendo que la jurisprudencia tiene dos principales características, entre otras tantas, pero que señalaré estas dos porque tienen relación con la presente plática. La jurisprudencia es explicativa en cuanto que aclara y fija el alcance de la ley cuando ésta es obscura o da motivo a alguna interpretación. Y también la jurisprudencia es renovadora, porque la ley envejece rápidamente, amigos. A veces nos vamos quedando atrás con las leyes, pero gracias a la acción de la jurisprudencia, la ley prolonga su vigencia en el tiempo debido a la interpretación que de ella hace la propia jurisprudencia. Pues bajo este encuadre, abundaremos un poquito en esta jurisprudencia que recién se emitió el 20 de agosto y que es obligatoria a partir del 23 de agosto y que ya refería Toño. Y desde el punto de vista de ELA, abogados y consultores, dicha tesis no hace más que dar claridad a la interpretación que debe hacerse de los artículos 40 y 41 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que ya los tocó Toño, pero no es otra cosa que el 40 te dice que los efectos del contrato cesarán automáticamente si no se paga la póliza en tiempo, no se paga la prima en tiempo. Y el 41 te dice que será nulo cualquier convenio que pretenda privar de sus efectos lo que señala el artículo 40. O sea, la verdad que siempre ha estado ahí y para nosotros ha sido muy claro. Nuestro despacho considera que esta tesis de jurisprudencia, pues efectivamente solo nos confirma la literalidad del artículo 40 y su correcta interpretación. Es decir, si la prima se paga posteriormente a los 30 días o en su caso fuera de los plazos que se convenga, pues los efectos del contrato cesarán automáticamente, dejando atrás con esta jurisprudencia algunos criterios que eventualmente se aplicaban en los juicios en favor de los asegurados, como aquella tesis aislada que señala lo que debería entenderse por los efectos del contrato cesarán automáticamente, a que se hace referencia en el artículo 40, refiriendo que esto se debería de interpretar como la suspensión o interrupción de los derechos y obligaciones derivados del propio contrato de seguro durante el lapso comprendido desde el día siguiente en que feneció el plazo de pago de la prima hasta el día en que se realice el pago de la misma, y que si la aseguradora aceptaba el pago extemporáneo de la prima del seguro contratado, la relación contractual no se extinguía, ya que solo se suspendía durante el periodo de incumplimiento del pago de la prima por parte del asegurado.
siendo que este tipo de práctica, amigos, con la mejor intención, seguro de ello estoy, son comúnmente aplicadas por parte de las instituciones de seguros, y en caso de siniestro se paga lo que corresponda en apego al contrato celebrado. Sin embargo, operar de esta manera pues también contraviene el espíritu de lo señalado en el artículo 41 de la ley sobre el contrato de seguro, que señala que cualquier convenio será nulo si pretende privar de sus efectos lo señalado en el artículo 40. Es decir, el artículo 41 no permite que las partes, a través de cualquier tipo de convenio o de lo conocido como una rehabilitación, contravenga lo dispuesto en el artículo 40, ya que no está permitido ningún convenio a través del cual se ignore que el contrato tuvo que cesar sus efectos automáticamente por el simple hecho de no pagar la prima en tiempo. Y el hecho de rehabilitarlo contraviene esta norma legal, teniendo este numeral cierta lógica en el campo actuarial, pues ya que la protección exacta de las coberturas contratadas por un asegurado depende, en principio, del cumplimiento de pago oportuno de primas de todos los asegurados involucrados. Es un principio actuarial de la mutualidad. Con esta reciente jurisprudencia, amigos, las instituciones de seguros y sus agentes deberán considerar seriamente no recibir pagos extemporáneos de primas, abonando así a las mejores prácticas en materia aseguradora, ya que en caso del reclamo judicial del pago de un siniestro por parte del asegurado, tendrán suficientes elementos legales para sustentar la improcedencia del pago demandado, debiendo ponderar que este tipo de información de la Corte es inmediatamente conocida por las áreas jurídicas de las instituciones y no así del conocimiento general de los particulares en su calidad de asegurados, lo que hace que siga de manifiesto el desequilibrio en las relaciones contractuales entre las entidades financieras, poderosas per se, y los usuarios de sus servicios. Amén que de continuar con esta práctica, se estaría afectando la imagen que los consumidores pueden tener de la industria aseguradora de nuestro país, al hacerles creer que por el hecho de pagar la prima fuera del plazo convenido, pero aceptado por la institución de seguros, se encuentran legalmente cubiertos en la póliza contratada. Por lo que nuestro despacho considera que seguirá siendo de suma importancia que en el folleto de los derechos básicos de los contratantes asegurados o beneficiarios que las instituciones de seguros están obligadas a entregar, atento a lo que dice la CUSF y la propia ley en su artículo 200, se haga énfasis en que si el asegurado no paga la prima dentro de los plazos estipulados, su contrato se cancelará automáticamente y que se señale que en ningún caso podrán recibirse pagos extemporáneos de primas, recomendando que hagan lo propio los agentes de seguros que intermedian las pólizas de que se trate, atento a la debida lealtad al usuario del seguro, que se encuentra también contemplada en el capítulo 32.12 de la CUS, y por qué no ponerlo también en el folleto explicativo. O sea, toda esta información, concientizar al asegurado que tiene un plazo para pagar la prima y que si no lo hace, pues la póliza no va a tener legalmente los efectos. Ya empiezan a circular, como bien decía Toño, muchos comunicados a las fuerzas de venta por parte de las compañías, donde en palabras más, palabras menos, dicen que este criterio de la Corte no implica un cambio de su operación, ya lo están diciendo, y que las condiciones deben mantenerse exactamente como las tienen, y que seguirán los procesos de rehabilitación. Siendo que el contenido de esta cláusula de rehabilitación, si bien podrá ser no lesiva para el asegurado, desde un punto de vista del contrato mismo, pero habrá que preguntarse qué pasará cuando todo este tuviera que llegar por alguna situación a los juzgados. Y entonces va a cambiar la postura de la compañía diciendo que la rehabilitación sí vale. O sea, son cuestionamientos que nos tendremos que empezar a hacer. Es más, ¿qué va a pasar con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? El artículo 201 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas señala que los productos de seguros se integrarán, como ustedes saben, por la nota técnica que debe ir avalada por un actuario, la documentación contractual que debe ir avalada por un abogado a través de un dictamen y un dictamen de congruencia entre estos dos instrumentos firmados por estos dos profesionistas. Este artículo dice que la documentación contractual de los productos de seguros deberá contar con un dictamen jurídico que certifique
que la misma no contiene estipulaciones que se opongan a lo dispuesto por las disposiciones legales que le sean aplicables. O sea, el 40 y el 41 son aplicables. Asimismo, señala este artículo que este dictamen debe certificar que la documentación contractual no establece obligaciones o condiciones inequitativas o lesivas para contratantes, asegurados o beneficiarios de los seguros, siendo que el contenido de la cláusula de rehabilitación, insisto, podrá ser no lesiva para el asegurado desde el punto de vista del contrato mismo, pero sí será lesiva si en el momento del juicio se alega que como el asegurado no pagó la prima en tiempo, pues el contrato se canceló automáticamente en términos del 40. ¿Qué pasa si no se cumple con estos requisitos? Pues la ley dice que la comisión impondrá una multa a estos profesionistas que dictaminan cuando llevan los productos a registrar ante la comisión, y esta multa va de 18 mil a 180 mil pesos. Es lo que va a hacer la comisión, sancionar si no se cumple con esto. Pero otra cuestión, amigos, ¿qué va a pasar con los productos que ya están registrados ante la comisión en los que se incluye una cláusula de rehabilitación? ¿O cómo va a actuar la comisión ante los nuevos registros de productos que eventualmente incluyan esta cláusula de rehabilitación? ¿Los va a autorizar o no los va a autorizar? O sea, son temas que la verdad ya empiezan a causar cierto ruido, como decía Toño al principio, y que pues no venimos aquí a dar el remedio santo y el trapito o a convencerlos de nuestro particular punto de vista, sino se trata de poner en los foros de discusión y análisis algo que aún y cuando ha estado en la ley sobre el contrato de seguro, la jurisprudencia de la Corte viene a robustecer la interpretación que se debe dar a los artículos 40 y 41. Y el contenido de estos artículos, junto con la jurisprudencia, podrán ser el fiel de la balanza en un juicio, amigos. Entonces, los escenarios prácticos pueden ser muchísimos. Yo no quisiera que aquí, con una charla o un punto de vista, dijéramos, este es el punto de vista de un abogado y así tiene que ser, porque los escenarios en los juicios pueden ser, se me ocurren cualquier cantidad de ejemplos para ponerlos, entiendo que tengo un tiempo limitado para hacerlo, pero bueno, aquí habrá que pensar que es algo que ha estado en la ley y que la jurisprudencia lo único que viene a hacer con ello es reforzarla, ¿no? Concluyo con esto. Aunque sabemos que la obligación del pago de la prima es del contratante, según lo ordena el artículo 31 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sabemos que parte del servicio de un agente es el cobro oportuno de la prima. En ello basan también sus ingresos económicos. Sin embargo, hay evidencia que algunos agentes no realizan esta práctica, que creo yo ayudaría muchísimo a que existiera de forma ordinaria el oportuno pago de prima, y así evitarían conflictos que a la postre pudieran perjudicar muchísimo a sus clientes y del que ustedes, amigos agentes, pues también resultarían perjudicados. Ese sería el punto de vista de nuestro despacho, amigos, y bueno, aquí estoy atento para cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Me parece que aclara, técnicamente nos da un panorama bastante más preciso de lo que son las disposiciones legales aplicables en todo esto. Y voy a contestar una pregunta que por ahí llegó diciendo que la jurisprudencia es ley o no. Bueno, pues la jurisprudencia es una resolución de la Corte y es obligatoria. Es una fuente de derechos y de obligaciones que resulta ya obligatoria para todos los tribunales. Por eso, si no es una ley, tiene fuerza de ley. Con eso yo creo que daría la respuesta. Y entremos a los temas, ahora sí, a los temas que nos ocupan en el día a día con nuestros dos invitados de lujo, Gerardo y Óscar, para que nos hablen precisamente de la problemática diaria que viven los agentes, los despachos, los corredores, con distintos tipos de clientes en distintos ramos, y lo que es precisamente lo que va a normar o en el criterio de todos nosotros, nos permitirá a cada quien formarnos una opinión, como decía Eduardo, sobre el tema. Gerardo, sin más presentación, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues, y muchos se preguntan por qué me invitaron a mí, pues
Pues desde que me quejé del seguro de RC, que me invitaron para participar en el comité de RC por andarme quejando. Y pues ahora es que me considero alguien, una gente muy inquieto y que le busco las formas prácticas a lograr comunicar a los protegidos, les llamo, a los nuestros asegurados, los conceptos ambiguos y complejos y muy difíciles de entender de los seguros. En el libro le pongo El misterioso mundo de los seguros. Este es un... Por eso me invitaron. A ver, trata de explicarlo en palabras simples. Pues bueno, sacando un poquito lo que los abogados comunican. Cuando tú tienes un siniestro grande, bueno, un protegido tuyo tiene un siniestro grande, que no le pagan, pues obviamente, y hay varios abogados especialistas y muy efectivos en demandar aseguradoras, que ya se la saben muy bien por dónde, esta jurisprudencia, digamos que le da a las aseguradoras un fast track para saber tener elementos contundentes para que si la póliza no estaba pagada, por ningún motivo, así sea el mejor abogado y lo lleve con los mejores elementos, le da a la aseguradora un gane seguro. Entonces, ese quizás es el mensaje que le tenemos que llevar a nuestros protegidos, de que en pérdidas grandes, las aseguradoras sí se sacan las uñas y no. Quizá en un accidente chiquito te permitan una reputación, pero cuando se pierden ya millones, sí, las aseguradoras no van a buscar el cómo no pagar, ¿no? Y aquí es una claridad de esto, ¿no? Entonces, si Omar, no sé, ¿me pones mi presentación? Bueno, yo quise sacar 5 tips para actuar ante esta oportunidad, y lo nombro como oportunidad porque esto no va a ser nuestra chamba más difícil, sino yo siento que es una gran oportunidad para dejar claro a los protegidos que si pagan fuera de los 30 días y tienen un siniestro, pues para prácticamente los deja sin protección, ¿no? Claramente. Y ahora sí, si me pones el primer punto. Bueno, nosotros en nuestro despacho, en nuestra experiencia, vamos a generar un comunicado lo más claro posible. Y para los que tienen, los términos de empresas, o sea, son de corporativos extranjeros, en inglés y en español, y con copia al director general o al dueño, porque luego los administradores pues, están muy confiados en que sí, tú siempre sacas las broncas, ¿no? Entonces, ¿por qué no vas a sacar esta? Citar en el comunicado, citar la jurisprudencia y que pues dejarles claro que si no pagan, no hay pues hay muchos flotilleros, por ejemplo, ¿no? Oye, consigue una prórroga, ¿no? Y la aseguradora les da una prórroga por escrito, sí, tienes 30 días más para pagar. Bueno, pues si tienen un siniestro gordo, pues la aseguradora puede decir, oye, es que yo mantengo al artículo 41 y con esta jurisprudencia, pues no te pago. Porque ningún convenio entre particulares está arriba de la ley. Así de sencillo, ¿no? Digo a los abogados que ratifiquen, por favor. Y lo malo aquí también es que hay que hacerlo muy formal, y ponerle en la carta, ¿no? Oye, muchos seguros de gastos médicos, hay varias aseguradoras de 3 letras, que si ellos hablan a la aseguradora, oiga, es que tengo que pagar mañana, pero ¿puedo pagar en 15 días? Ah, sí, usted tiene hasta 45 días para pagar sin ningún problema, ¿no? Volvemos y se hospitalizan y tienen 1 millón de cuenta, pues si la póliza no está pagada, la aseguradora puede ya no recibir el dinero. Bueno, perdón, aunque lo reciba, puede declinar el siniestro, porque el recibir el dinero con esta jurisprudencia
no implica rehabilitar la póliza. ¿Ok? Ahora sí, échame el número dos, por favor. Bueno, siempre hemos buscado tratar de renovar y mandar recibos y pólizas, todo con un mes de anticipación, ¿no? Y aclarando de forma muy visible el límite de pago. Y buscando, por ejemplo, varias aseguras de autos que dan meses sin intereses, sin cargo a la gente, algunas aseguras de gastos médicos con cargo a la gente, pero bueno, ya sabes, si sabes que son de los que siempre toman los meses sin intereses, pues ofrecerlo, pero obligándolos a pagar al inicio de lo más pronto posible de que le entregas la póliza. Tienes la oportunidad de los meses sin intereses para pues, pedirlo, ¿no? Y si me hace el siguiente, por favor. Bueno, entonces, esta es una práctica que ha funcionado mucho porque anteriormente pues, éramos muy rolleros, echábamos todo un texto de, oye, tu póliza tal, y pues pagar antes de, en el texto del correo o en el PDF o en el SICAS que te arroja, es el SICAS que usamos nosotros, no es nuevo comercial, en el sistema de gestión de cartera que te señala ahí en el texto del mail o en el PDF. Nosotros lo que hicimos en base a una plática que fui de donde anteriormente para todos los que no éramos de épocas digitales, pues tú mandabas tu factura a cobro en un papel a las empresas, ¿no? Y pues la gente de cobranzas tenía su bonche de facturas por pagar así, y le hablabas y le decías, oye, por favor, págame lo más pronto que pueda, ¿no? No, ¿sabes qué? Tengo un bonche con 200 facturas, cuando salga la tuya, pues te la pago. Entonces este cuate me dijo, mándala en papel amarillo o rojo o naranja o X, ¿no? Entonces le decías, no seas malo, mira, es la de color naranja, súbela el bonche de hojas, súbela aquí. Entonces lo que yo traje a la época digital es que en el asunto le pones, ¿qué le mandas? O sea, seguro, médico, familiar, familia de la Garza Garza en mi caso, monto tanto, pague antes de tal, y le pones una semana antes. O sea, en el mismo asunto, o hasta pones pagar antes de, y luego le pones qué es, pero si tú ves en tu WhatsApp, en tu email, y ves puros asuntos, ese lo vas a ver principalmente, y vas a ver cuánto y para cuándo. Y yo creo que la parte más importante de la gente que es pagadora, es saber cuándo y cuánto. O pague antes de y le damos meses sin intereses, ¿no? Ese tipo de... Y bueno, en el caso de... Ahí les pongo un tip en el WhatsApp. Le puedes poner negritas poniéndole asteriscos en las palabras que quieres poner en negritas. De esa manera, pues, dejamos más claro el mensaje. La gente casi no lee. Entonces, nos quede claro que tenemos que ser proactivos en que la gente lea el mensaje más importante. ¿Me pones el cuarto, por favor? Esta es una problemática que pasa en los que estamos en daños, bueno, gastos médicos grupos, que por alguna razón, el 492, las cuestiones técnicas, regateos de última hora, la póliza se tarda en emitir más de 30 días. Es decir, lo que decimos, nace ya vencida. Y pues, obviamente, tienes el riesgo de que haya un siniestro y la aseguradora no pague. Entonces, lo que hemos estado logrando, y ahí sí hay que coordinarlo con la aseguradora, es que, oye, el cliente te quiere pagar, mandan una cuenta concentradora, ya hay unas que te lo dan referenciada, otras que especifica una concentradora para ese caso tal, y sobre la cotización, generas un recibo o un recibo a cobro tuyo, sujeto a que la emisión se mande la factura posteriormente, y logras depositarle a la aseguradora un monto del trimestre, del mes, del semestre, de la anualidad, pues por adelantado,
antes de tener la póliza. Muchos van a decir, oye, es que eso es muy complicado, no va a querer. Pues bueno, pues para eso tenemos el punto número uno, donde le dijiste de manera formal que si no paga, no hay cobertura, ni por reembolso, porque muchos es, bueno, ya, no hay pago directo en gastos médicos. No, o sea, no hay pago directo y no va a haber reembolso, porque la ciudad tiene el derecho legal a no pagar. Y bueno, pues el quinto punto, Omar, porfas. En el video del abogado famoso que se mandó por WhatsApp mucha gente, menciona que en pólizas que ya te las cancelaron por falta de pago, es mejor tramitar una nueva que rehabilitarla. Y creo que el abogado no sabe de seguros y no sabe que si haces eso, especialmente en gastos médicos, pierdes, bueno, en respuesta civil, pierdes la antigüedad, que bueno, en gastos médicos casi todos estamos, vendemos esto, sabemos lo delicado que es volver a tener antigüedad para los periodos de espera. Entonces, si nosotros este año tuvimos la oportunidad de rehabilitar una póliza con 118 días de no pago, gracias a las políticas de una aseguradora. Entonces, obviamente, cuestionario de salud, o sea, se rehabilitó en base a sus procesos, pero si hubiera tenido un siniestro en el Inter, pues no hubiera pagado el seguro. Pero pues fue un error administrativo de nuestro protegido y logramos rehabilitarle pues, una antigüedad de los, algo así como el 94, con obviamente siniestros que tuvo en ese Inter, que fueron, pero, o sea, fueron reclamos pagados, pero hoy quedan en el registro, ¿no? Entonces, el valor de una antigüedad es delicado, en especial por los periodos de espera. Entonces, pues siempre se puede rehabilitar. Y muchos agentes dirán, oye, pero es que si hago una venta nueva, me cuesta como nueva y le doy mes intenso sin cargo a la gente y me cuenta para bol. Pues sí, pero no es lo que le conviene a nuestro protegido. Entonces, hay que ver por el bien de nuestro protegido, no por nuestro bien. Y bueno, ahora que rematando, quisiera llevarse una frase que se la decimos a muchos protegidos que no les gusta, es póliza no pagada no opera. Aún en sus 30 días de gracia, si tú tienes un infarto, estás en el hospital y estás en periodo de gracia, para que opere el pago directo, tienes que pagarla. Igual a quien ha tenido la desgracia de chocar en periodo de gracia, en crucero te dice el ajustador, no está pagada, hable ahorita y páguela, porque no le puedo dar pase de gastos médicos a sus ocupantes, no les puedo dar pase de taller al afectado, etcétera, ¿no? Entonces, no mucha gente, muchos clientes entienden que los 30 días de gracia tienen cobertura y no es cierto. O sea, tienes gracia para el pago, pero cobertura no tienen. Entonces, mucha gente me dice que soy muy duro para, poco comercial para decir las cosas, pero creo que esta oportunidad nos ayuda a esto. Y como hombres de negocios también hay que cobrar por adelantado. O sea, lana que cobras por adelantado, te la ganas por adelantado y te ayuda muchísimo a pagar gastos. Y los negocios que cobran con 30 días previos, pues son negocios mucho más rentables. Y puedes pagar gastos inmediatos y salvarla, ¿no? Por ahí vi un comentario de mi tocayo que dice que no hay aseguradoras que no dan cuentas concentradoras. Pues hay que ver la negociación, ¿no? Pero tenemos que, o sea, ese es un problema que vamos a tener que resolver. Cada caso de las emisiones que se tardan más de 30 días no es fácil, pero bueno, por eso existen las figuras de la gente. Porque si los seguros fueran fáciles y pagaran todo y no se dirigían asesorías, pues serían los comprarios en el supermercado, ¿no? O por internet. Somos un elemento esencial del mercado de seguros y fianzas. Si no fuera por nosotros, habría mucho más problemas, ¿no? Entonces, bueno, con esto
Termino. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Gerardo. Te toca, Oscar, tus comentarios sobre el tema. Gracias, Toño. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias por haberme dado en consideración. Ustedes disculparán dos temas, la hora, para mí son las 2:30 de la mañana, y la inestabilidad de mi internet. Pero bueno, dicho esto, miren, yo lo que veo de todo esto, realmente lo que dijo Eduardo tiene una gran verdad. No tenemos nada nuevo. El artículo 40 y el artículo 41 han estado ahí toda la vida. Que comercialmente los hayamos dejado de utilizar y que las compañías hayan alegremente, al igual que los agentes, al igual que los clientes, se hayan saltado el verdadero espíritu de estos artículos, es una cosa. Pero que hayan estado ahí en estado, sí. Es muy preocupante porque ahora esto lo que ha venido a poner en la palestra es algo que quizá ya se nos había olvidado a todos. Y el artículo 41 y el artículo 40. Y ahora las compañías pueden, que han podido hacer siempre, pero pueden, al amparo de la jurisprudencia, declinar cualquier siniestro que haya pasado bajo cualquier convenio, bajo cualquier arreglo que haya, se haya arreglado. Es muy común y lo sabemos todos, que cuando tienes pólizas que se llaman millonarias, te haces algún convenio para pago a 30, 45 días y firmas una compañía, firmas un convenio de pago y de compromiso de pago, pues muy bien, todo eso ya ahora no tiene ninguna validez. Tenemos que estar muy conscientes de ello. Tenemos que cambiar las reglas del juego por el bien de nosotros. Déjenme decirlo así. Los que vamos a tener mil problemas vamos a ser nosotros si no hacemos las cosas bien. Si no le decimos a los asegurados a qué se están enfrentando. El contrato es muy claro, tenemos unos periodos, tenemos unos plazos, los tenemos que cumplir. No los cumplimos, tenemos la posibilidad de que le paguemos la compañía nos acepte el dinero, tengamos un siniestro, a lo mejor es un siniestro pequeño, nos lo paga, porque si es un siniestro grande, nos lo van a declinar. Y no va a haber forma de que se lo podamos ganar. Porque el hecho de que haya aceptado el dinero, como está escrita y como se plasmó la jurisprudencia, no le da ninguna responsabilidad a la compañía, ni genera ningún compromiso para la compañía, ni ninguna obligación. La póliza, el contrato, se cancela. Así de fácil. A no ser que hagamos una nueva póliza. La nueva póliza debe ser exactamente en la continuidad ligada para que no perdamos en ningún momento lo que bien decía Gerardo, los gastos médicos, no perdamos antigüedades, no perdamos preexistencias, no perdamos pagos de complementos, no perdamos nada de eso. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Como yo lo veo, esto es muy sencillo. Tenemos que ser muy claros con los asegurados. El póliza vence la fecha, es el último día de pago. Si ese día no pagas, el póliza está cancelado. Y así de fácil. Porque ningún acuerdo que hagamos, ningún convenio que hagamos, va a tener ninguna validez. Mencionan por ahí, he estado viendo algunas preguntas, bueno, ¿qué pasa? En pólizas muy grandes se dan hasta 90 días para pago. Pero con el contrato no tienen validez esos convenios. ¿Qué pasa cuando el convenio lo emite el reasegurador porque es una póliza, que es un fronting? Tema. Pero la compañía seguirá diciendo, oponiéndonos el 40 y el 41 cuatro veces. Y esto es algo que después me gustaría preguntarle a Eduardo. Que por cierto, Eduardo, no te saludé muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar en esos casos? Casos de los fronting puros. Tenemos que cambiar nuestra forma. Coincido plenamente con lo que dijo Eduardo y con lo que dijo Gerardo, con lo que mencionó Antonio. Tenemos que ser transparentes con los asegurados. En los documentos que debemos de entregarle, que supuestamente todo el mundo le estamos entregando a los asegurados, son sus derechos como asegurado,
tenemos que poner también sus obligaciones muy claras. ¿Vale? Tiene que pagar en plazo. Porque si no paga en plazo, se canceló su póliza. Se le van a cancelar no solo su póliza, sino muchos derechos que había adquirido con el tiempo en caso de gastos médicos. En caso, cuidado, la responsabilidad civil también tiene el plazo determinado para reclamaciones de emergencias continuadas. Entonces, de verdad, tomémonoslo en serio. Tomémonoslo en serio, es un tema que si bien no es nuevo, ahora con esta jurisprudencia toma una especial relevancia que tenemos que estar vigilando y tenemos que ser muy puntuales y ser realmente muy, muy precisos en lo que le decimos a los asegurados. Adelante. Muy bien. Bueno, yo tengo varias preguntas que he recibido. Yo no sé si ustedes seguramente también han recibido varias. De cualquier manera, el tema da para muchísimo, muchísimo. Y yo creo que todos quedamos, pues realmente más inquietos y quizás a veces más desconcertados. Hay muchas preguntas que vienen, sobre todo en el caso de gastos médicos, en donde la cancelación pues lleva consigo pérdida de antigüedad, pérdida de derechos y una serie de cosas. Nos pregunta que qué debemos hacer nosotros en todos estos casos. Nos dicen que hay un convenio de rehabilitación por parte de las aseguradoras y que con base en eso debiéramos de utilizar. Entonces yo creo que esa pregunta nos va para todos, pero especialmente para ti, Eduardo, a ver si nos pudieras hacer algún comentario sobre el tema. Sí, amigo, con mucho gusto. Fíjate que lo comentaba hace unos minutos, pues esa cláusula de rehabilitación viene prácticamente en todas las pólizas, ¿no? Me pregunto, en su momento, esa cláusula de rehabilitación es parte de la documentación que inclusive está autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? O sea, llegó a ser tan bondadosa la operación de las compañías en ese sentido, porque no dudo, y como lo dije en mi participación, que sea bien intencionado el manejar esas rehabilitaciones, pero creo que está clarísimo el contenido del artículo 40 y 41 en cuanto a que si no se paga, se cancela automáticamente. No habla la ley de una posibilidad de rehabilitación, no lo dice. Yo creo que por eso la Corte se pronunció en ese sentido. Pues todos ustedes conocerán más del comportamiento de los seguros en otros países, pero me decía un agente, en Estados Unidos se emite la póliza y se paga. Olvídate de otras cosas, ¿no? No sé si hasta dónde sea cierto, pero pues creo que el espíritu de estos artículos y de la propia jurisprudencia, pues a eso nos lleva, ¿no? De que, bien lo dice Oscar, pues que el asegurado también tome responsabilidad, porque finalmente es un contrato de él, no es de la gente, es un contrato de él y de la compañía de seguros, donde está claramente. Mi recomendación hacia los agentes es que sean muy enfáticos en decirle a sus clientes sobre estos plazos que se señalan para el pago de las primas, que inclusive ustedes lo señalen en su folleto explicativo, pues en aras de cubrir su actividad de manera ética. No se trata aquí de engañar a nadie, sino decirle al asegurado, oye maestro, pues tú tienes tantos días para pagar tu póliza, te recuerdo, mire, aquí está y aquí te lo hice ver. Y por eso decía que las compañías también hagan lo propio en este documento que tienen que entregar a los asegurados. O sea, es un tema que, bien decías, Toño, da para mucho. No podemos verlo en blanco y negro y en esta sesión o en esta charla decir, ah, pues así es de cuadradito y así se va, ¿no? Lo que sí es cierto es que la jurisprudencia es obligatoria para los jueces, no para un ente privado como una compañía. O sea, la jurisprudencia no lo obliga, sí la va a obligar a la compañía en el momento que se suba al ring y tenga que atender un juicio, ahí sí. Pero mientras tanto, pues las compañías podrán seguirse pronunciando como lo han venido haciendo, diciendo, sabes que no hay problema, aquí no pasa nada. Pero bien lo dice Gerardo también, y creo que también lo volvió a decir Oscar, ¿qué va a pasar en aquellos siniestros que sean de mucha carnita, que sean de mucha lana? Entonces ahí sí te voy a hacer válido el cumplimiento de esos artículos. Habrá que ver, amigos, este tema que da para mucha polémica y que la recomendación tal vez parece
muy sencilla, pues que se paguen a tiempo las primas y se van a quitar de broncas los asegurados y obviamente también los propios agentes, que son los que quedan en medio siempre de los pleitos entre un asegurado y una compañía de seguros. Hay otra pregunta. Ah, adelante, Gerardo. He estado leyendo mucho las preguntas y creo que hay una gran inquietud en gastos médicos y los comunicados que han estado mandando las aseguradoras van muy en eso, como el que el mensaje es ya nuestro clausulado estaba contemplando esto y ya no hay ninguna modificación. Y creo que es cierto, las aseguradoras de gastos médicos en especial ya tenían... Y digo, voy a hablar de la que yo me sé, de la que soy cliente. Al día 45 te cierra la oportunidad de pago y tienes que meter un formato de rehabilitación, ¿no? Entonces, justo lo que dice el abogado este en el video es que el asegurador ya te propone la rehabilitación sujeta a que le llenes un cuestionario de salud. ¿Ok? Si estás sano, no hay bronca, se rehabilita y te entregan un endoso de rehabilitación donde claramente por escrito dice, te rehabilito tu póliza y te cobro la prima del tiempo que estuviste sin cobertura y te mantengo tus derechos que ya tenías de antigüedad y todo esto. Eso creo que vale la pena que digamos que eso está perfectamente bien hecho y cumple con la jurisprudencia que en este caso es el tema de la póliza. De la plática. ¿Están de acuerdo todos los abogados? El chiste es que se entienda que si hay un siniestro antes de que pagues la póliza, por más que pagues, y como no hay el proceso de rehabilitación, la aseguradora de ahí se agarra y no te paga. Entonces, también por ahí vi de que la RCA gente, ¿no? Que yo ahí sí me invierno mole. De las demandas de la gente a los agentes. Exacto. Oye, es que no me cobraste. Híjole, yo a mí, la CFE jamás me ha hablado y me ha dicho, oye, te toca pagar mañana. Si no pagas, te corto la luz. Son bastante claritos. Y si tú cumpliste con mandar la póliza, con decirle claramente la fecha, esa ya fue tu labor profesional que cumpliste. Si encima le quieres llamar por teléfono, son extras. Pero, y si le quieres pagar la póliza, que también a veces yo lo he hecho con amigos, eso ya es súper extra, ¿no? Pero que quede claro, o sea, el pagar la póliza no es obligación de la gente, es obligación del asegurado, del contratante, ¿no? O sea, nadie más. Yo creo, Gerardo, que aquí ha sido realmente una práctica, ¿no? Decía yo en mi participación que la propia ley sobre el contrato de seguro dice que la obligación de pago es del contratante del seguro, o sea, no hay para dónde hacerse. ¿Qué hacemos en la práctica? Pues el agente es el que amablemente está recordando, ¿no? Oye, no se te olvide pagar. Y les quiero decir, con la práctica profesional, cuando trabajé en la comisión con gente que me visitaba, tampoco crean que es una práctica tan común en los agentes, de estarle recordando, que sabemos que no es su obligación, insisto, pero tampoco es una práctica tan común de estarle hablando a su cliente, decirle, oye, no se te olvide que el día 15 se te vence la póliza para pagar. Entonces, yo creo que aquí hay que diferenciar lo que es la obligación del asegurado o del contratante, que es él tiene que pagar, y la ley dice que en su domicilio, aunque las condiciones generales siempre dicen que en el domicilio de la aseguradora. Y el agente lo único que hace, pues con esta práctica es pues, fomentar el pago oportuno pues, para evitar problemas para todos, ¿no? Entonces ahí yo creo que tendríamos que hacer mucho énfasis como gremio a los compañeros agentes de que sean muy insistentes con sus clientes para el pago oportuno. En el caso que mencionas, Gerardo, yo creo que el artículo 40 y 41 no da espacio para otro tipo de interpretación desde mi personal punto de vista, ¿no? Si no pagaste a tiempo, olvídate de la rehabilitación. Por ahí me decía una gente, es que si ya está la rehabilitación, no se puede retroactivamente aplicar. Es que no te están aplicando la jurisprudencia, te están diciendo lo que dice el artículo. Como dice Oscar, esos dos artículos han estado desde la ley, desde que se inició. Entonces, son cosas yo creo como que irle quitando el polvito a todo este tipo de prácticas. Y si queremos un cuerpo, un país de leyes, pues tenemos que ir cumpliendo con las leyes, creo yo, ¿verdad?
Algo, perdón, si puedo. Adelante, un momentito. Algo que es muy preocupante, y que sí tendríamos que ver cómo lo podemos solucionar con las compañías, porque aquí hay un doble efecto. Pasa con las pólizas que se están emitiendo con atraso de 60 y de 90 días. El deber ser es paga la póliza de acuerdo con la oferta y cuando llegue la póliza, generamos la factura. Pero esto conlleva una problemática fiscal muy seria para los clientes, porque normalmente tiene que coincidir la fecha del pago con la fecha de la factura. ¿Qué sugieren, abogados, en este caso? A ver, Toño, ¿tienes algún comentario? Bueno, yo fíjate que el comentario que tengo, no solo para el pago de las primas, sino también para el pago de los siniestros, es que cualquier siniestro que paga fuera del plazo de vigencia para una aseguradora, pues, se vuelve un pago ex gratia y por lo mismo un pago no deducible. Y lo mismo ocurre por el lado del asegurado. Cualquier pago que realizas, si no tiene una contraprestación en el momento del pago y una factura, por lo menos previa o algún comprobante, pues va a resultar, mientras no se compruebe adecuadamente, va a resultar pues un anticipo o lo que quieras, pero no un pago deducible. Entonces yo creo que la problemática fiscal siempre ha habido al principio de la reciprocidad. Yo puedo decir que para mí es acumulable algo, para el otro tiene que ser deducible. Y aquí ese principio de reciprocidad, que si a mí me pagan un siniestro, Y yo pago una prima fuera, ni para mí voy a poder deducir ese pago, ni la aseguradora va a poder también deducir el pago de los siniestros. No somos especialistas en cuestiones fiscales, yo creo que esto amerita también reflexionarlo un poco, pero el principio general te dice eso, y coincido con lo que tú dices, porque hoy en día tú necesitas, sobre todo para efectos de IVA, que la factura sea tu nombre y en el mes. Si no, ya no la dedujiste o ya no aplicaste el pago a cuenta, etcétera, ¿no? Sin ser especialista, repito, pero yo creo que esos serían los criterios que aplicarían. Y es que, como yo les comentaba, el tema da para mucho. No podemos, en una plática con toda la mejor intención de los que estamos participando para darle claridad, porque los supuestos, aquí estamos hablando que estos supuestos de reclamo no se van a dar en el campo de particular a particular, es decir, de un asegurado a una compañía. Este tema lo está arrojando ya al campo de los tribunales. Entonces, ¿qué va a pasar en los tribunales? Inclusive, para un juez, no crean que va a ser tan sencillo resolver. Uh-huh. Y se me ocurre un ejemplo. A ver si están de acuerdo ustedes que manejan gastos médicos, pero ¿cómo resolverá un juez un juicio en el que el asegurado pagó fuera del plazo de gracia la prima, pero dicho pago fue aceptado por la aseguradora y aparentemente continuó vigente el contrato de seguro en el que el asegurado es un menor de edad en un seguro de gastos médicos mayores y sufrió un accidente o enfermedad donde está pagando mucha lana? Entonces dirían en principio, ¿sabes qué? Pues no hay bronca, pues con esta jurisprudencia, pues la compañía va a ganar, ¿no? Y aquí, por eso he sido muy, muy enfático en decirles que tiene que ser muy circunstancial y no podemos abarcar con una métrica, decir así va a ser. Porque para este caso que yo les pongo, miren, por un lado estaría esta jurisprudencia que si lo pone como defensa la aseguradora, tendría cierta posibilidad de éxito si es bien defendida su intención por los abogados de la aseguradora. Pero ¿dónde queda para el juez, al momento de resolver, el principio de interés superior de la niñez que consagra el artículo 4 constitucional? Uh-huh. Este artículo te dice, ¿sabes qué? Todo lo que tenga que ver con niños, primero son los niños y vamos a buscar cómo se proteja a los niños y a ver qué pasó con los niños. Y entonces ahí, hasta para que va a resolver, va a ser una bronca. O sea, esto es, digamos que la colita apenas, y todavía se vienen situaciones más grandes ya en la práctica profesional, uh-huh, creo yo. Me gustaría dar pie a una última pregunta, si les parece, que nos dice que si la reacción de las compañías, además de contradecir lo establecido por la ley, no da pie a un manejo discrecional de las reclamaciones que, entre otras cosas, impulse a llevar asuntos a los tribunales.
O sea, no, va a haber más juicios, va a haber más actividad para los abogados como consecuencia de esto, ¿o no? Pues decían mis compañeros ahorita en su exposición que cuando se trate de un asunto de bastante dinero, vamos a ver cómo van a reaccionar las compañías, ¿verdad? A lo mejor ahí sí van a decir, sí te aplico la jurisprudencia a mi favor, porque aunque te recibí el pago, pues ¿qué crees? Pues era, la póliza estaba cancelada automáticamente. Entonces, pues tendrá que ser, insisto, muy circunstancial y las compañías pues están emitiendo estos comunicados. Creo yo, dentro de este territorio del privado con privado, ¿verdad? No están haciendo énfasis en qué va a pasar en el juicio. Esta práctica ética que están ellos anunciando en sus comunicados, donde dicen que no hay problema, que no se preocupen, que todo sigue igual, que las cláusulas de rehabilitación siguen vigentes sin ningún problema, dentro de un campo ético, dices, pues está muy padre, se reconoce, qué bonito. En el campo jurídico van a hacer llegar estas tendencias éticas en sus comunicados al campo jurídico, o en el campo jurídico nos van a poner la jurisprudencia en la cara. Pues, muy interesante. No sé si alguien quisiera dar alguna conclusión. Alejandro, quisieras dar una conclusión del evento, porque has visto el entusiasmo, los asistentes, el número de preguntas y la calidad de los expositores. Yo creo que es suficiente para dar tema a uno o varios eventos más sobre el tema. No sé si quisieras tú comentar para cerrar ya nuestro evento y no alargarnos más del tiempo. Gracias, Toño. Bueno, pues mira, la verdad es que creo que, pues como dicen, el tema da para mucho. Sin embargo, yo creo que a todos nos debe de quedar bien claro que las pólizas se tienen que pagar en tiempo, ¿no? Y si por algún motivo la póliza no se paga en tiempo, tenemos que ser mucho más cuidadosos de lo que éramos antes. Porque desde luego que ese puede ser un elemento más para que la aseguradora rechace un siniestro. Y como bien comentan y como comentó Lalo y todos, pues cuando son siniestros pequeños, igual y puede ser que no se aplique, pero cuando sean cosas delicadas y cuando haya alguna cosa ahí que la aseguradora no pueda comprobar tal vez, pero tenga la duda sobre la procedencia del mismo, si encuentra ese camino, pues puede ser que lo tome, ¿no? Entonces, si queremos tener la certeza de que nuestros asegurados puedan hacer un buen uso de su contrato, tenemos que hacer un esfuerzo por transmitirles la importancia de pagar en tiempo. Y si no pagan en tiempo, pues bueno, nuestro trabajo será tratar de soportar de la mejor manera el pago fuera de plazo y esta supuesta rehabilitación de manera de que quede bien fundamentada. Yo sé que el tema da para mucho, yo sé que el tema y el artículo están desde hace mucho tiempo, sin embargo, bueno, pues es momento de ponerle atención y de ser más cuidadosos con el tema. Así que yo, si quieres, Toño, que pasáramos a una breve conclusión de cada quien para despedirnos. Encantado. Con la sesión. ¿Quieres comenzar, Oscar? ¿Quieres comenzar a dar tu conclusión, por favor? Oscar primero, para que ya se pueda ir a descansar, Oscar. Estás en silencio, micrófono. Oscar. Gracias, gracias. Mira, sí, yo sería muy puntual, nada más, de verdad. Seamos muy cuidadosos y seamos muy, muy puntuales con lo que le decimos a los asegurados. Tomemos todas las medidas que debamos de tomar. Dejemos constancia con los asegurados de los alcances de la jurisprudencia, de las repercusiones que esto puede tener. Pongámoslo en blanco y negro y salvaguardemos todo el proceso del seguro. Y dejamos esto totalmente transparente, toda la operación será transparente. Por mi parte, nada más agradecerles, de verdad, todos los comentarios vertidos, que se aprende mucho con ustedes. Gerardo. Pues muchas gracias a todo el auditorio que vino, las que, qué bueno que se interesen por este tema tan, tan relevante. Y pues ahora sí que lo que el mensaje que se lleve, que nos llevamos, ¿no? De póliza no pagada no opera, lo transmitamos a nuestros colaboradores que a veces no le dan la importancia, les da penita hablarle al cliente, a su celular y decirle, oiga, pues es que ya no ha pagado. Y entonces ahí creo que hay que poner el dedo en el renglón. Como le decía, y alguien preguntó por el punto número uno que yo recomendaba, es formalizarlo. O sea, un escrito general. Les platicaba, yo uso el SICAS. El SICAS tiene una función para generar un mensaje global
a todos los clientes, o sea, es que tengo 1,000 clientes, le pones el, así que genera un mensaje formal, aviso importante y tal, y los manda a todos, ¿no? Al mail de contacto. Y pues generar publicaciones en Facebook, hay muchos grupos de agentes, muchos pusieron, ¿y qué está haciendo la MASFAC? Pues difundirlo. O sea, aclarar la importancia, ¿no? No nos vamos a ir a pelear con los jueces, ni vamos a generar 90 días de gracia. O sea, no es nuestra chamba. Pero ser claros en que o actuamos o va a haber más problemas de los que generalmente ya tenemos. Gracias a todos. Eduardo, por favor. Pues agradecer a MASFAC, a Alex, a ti, Toño, por haberme permitido participar con tan brillantes amigos en este foro. Utilicen las herramientas que tienen a la mano, amigos, ahí tienen el folleto explicativo, agreguen ahí algo que informen a sus asegurados para que hagan énfasis en esta práctica de pagar a tiempo. Y bueno, pues en caso de que no hubiera esa posibilidad de pago de la compañía, pues el Abogados y Consultores está para atenderlos y apoyarles en todo lo que necesiten. Muchas gracias, queridos amigos. Muy bien. Yo quisiera hacer una reflexión final antes de pasarle a Alejandro para que cierre nuestro evento, diciendo que nuestra misión como agentes de seguros, y yo recalco este tema, la razón de existir de nosotros como agentes y como intermediarios es hacer exitosos a nuestros clientes en la protección de sus riesgos. Un cliente, un asegurado bien protegido, no solo es un triunfo para él, sino un triunfo para nosotros como agentes. Una jurisprudencia como la que hemos analizado no representa sino un motivo más, un pequeño obstáculo, un paso que vamos a tener que solucionarlo. La solución evidente es evidentemente que pague el cliente, pero yo creo que necesitamos establecer un diálogo más fructífero y profundizar en las soluciones que pudiéramos tener para hacer efectivamente exitosos a nuestros clientes. Así es como vamos a generar valor para ellos y como nosotros, y pues esa es la razón por la que precisamente estamos aquí en Amazfat. Esa sería mi reflexión final. Adelante, Alejandro, para cerrar el evento. Toño, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a Oscar. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar a esta hora con nosotros. A Lalo y a Gerardo, muchas gracias por su exposición a todos. La verdad es que yo creo que todos aprendemos de esto. De eso se trata MASFAC. Se trata de compartir, de aprender, de prepararnos, de ser más profesionales y de esta manera poder tener un mejor sector, un sector que genere confianza en la sociedad y de esta manera que todos podamos crecer y todos podamos estar mejor protegidos. Así que quiero darle las gracias también a toda la gente que nos acompañó. Estuvimos cerca de 900 participantes. Esperamos que haya sido de utilidad esta transmisión. Como quieran, nosotros estamos a sus órdenes. Están todas nuestras redes sociales de Amazfac, en Facebook, en YouTube, por correo, por todos lados, por Twitter, nos pueden localizar. Y si alguien se queda con alguna duda en particular que quisiera que atendiéramos, por favor, háganosla llegar y con mucho gusto la respondemos. Así que muchísimas gracias por su esfuerzo, por su tiempo, por prepararse y por ser cada día mejores. Muchas gracias. Aquí damos por terminado nuestro evento. Síganse cuidando y nos vemos muy pronto. Omar, gracias por la transmisión y te dejamos la pantalla. En Amazfac creamos valor para ti.